Muy buenas, yo soy Xenia, este es mi canal Simply Life y hoy os traigo un nuevo vídeo de recetas. Estoy haciendo una intro un poco improvisada porque yo hoy iba a subir un vídeo de limpieza, lo iba a subir domingo y este vídeo se va a subir el lunes, pero resulta que me he dado cuenta que el vídeo de limpieza iba con una colaboración y la colaboración me pidió que lo subiera a partir del día 15 y me he dado cuenta supervisando el correo, así que nada, iba a subirlo pues el domingo. Y no me ha dado tiempo, así que he editado corriendo este de recetas, que lo tenía preparado sin editar. Y lo estoy subiendo día lunes, que hace tiempo que no subo recetas, así que también me apetecía. Van a ser, creo que 5 o 6 recetas. Y es más que nada la comida que he ido haciendo esta semana. O sea, no es un meal prep, no he hecho todas las comidas en un solo día. Es lo que he ido comiendo durante la semana. Os lo he grabado, pero hay recetas que me habéis pedido. Así que espero que os guste un montón. Y nada, os dejo por aquí mi Instagram y pasamos con el vídeo. Bueno, pues empecé este día por una ensaladilla que era para llevarme de puente, así que me vais a ver las uñas y creo que va a ser el único vídeo en el que me vais a ver las uñas. Usé un paquetito de esta ensaladilla congelada, 2 huevos, atún, olivas, por aquí estoy poniendo los huevos a cocer, estoy pelando las patatas porque le añado patatas a la ensaladilla rusa de esta congelada siempre para que esté un poco más espesa y porque pues me gusta que haya más patata que otra verdura, la verdad. Entonces la corto así un poco fina para que se cocine antes. Y por aquí tengo latita y media de atún. Tenía media en la nevera abierta porque se la había dado a mi peque el día de antes. Y con un poquito de pasta, entonces pues la aproveché y puse lata y media. Si no, pondría 2. Pero pues ya que la tenía. También estoy poniendo unas olivas rellenas que yo las parto por la mitad porque me gusta más que esté más chiquitita. A mí todo en la ensaladilla rusa me gusta que esté pequeñito, bien, bien chafado. Así que por aquí ya, cuando la patata ya empieza a hacerse un poquito, le meto la bolsa de ensaladilla rusa porque pues tarda más la patata entera, claro. Por aquí estoy pelando unas gambitas, que esto lo hacía mi abuela, le ponía gamba de esta salada y me encanta cómo queda. No siempre lo hago porque no siempre tengo, pero había cogido una bandeja en oferta y las tengo congeladas. Entonces saqué unas poquitas y se las puse así a trocitos y ¡buah! Es que le da todo el toque a la ensaladilla. Por aquí he parado los huevos y bueno, después de enfriarlos un poquito intento pelarlos. He probado mil trucos de los que me habéis dicho, pero soy un desastre poniendo los huevos al punto para pelarlos bien. Cuando tengo la ensaladilla ya hecha, o sea, la patata y la bolsa de ensaladilla, la chafo porque me encanta que esté chafada. Como os digo, toda la ensaladilla me gusta que esté muy muy picado. Es mi forma, es como me gusta a mí, que es mi plato favorito en el mundo, ya lo he dicho mil veces. Así que estaba deseando que hiciera un poquito de buen tiempo para hacerla. Y cuando la tengo chafadita la añado al tupper donde tengo lo demás. De normal, si hubiera tenido más tiempo, hubiera esperado que se enfriara para mezclarla con los otros ingredientes. Pero como ya os digo, yo lo estaba preparando porque me iba de puente hace una semanita. O pues bueno, el puente de Semana Santa que fue. Y pues eso, entonces no me esperé y lo hice todo al momento. Le añadí también un poquito de maíz porque me apetecía y esta mayonesa que me vino en la Disfruta Box, que es la Hellmann's, y está buenísima, y le puse 2 buenas cucharadas llenas. Y ahora ya lo aplané un poquito porque me había guardado uno de los huevos para ponerle un poquito de huevo rallado por encima, que aparte de quedar bonito está muy rico. Y así como en cada cucharada que le das, porque yo me la como con cuchara, la ensaladilla, esto también lo expliqué en un vídeo. Todo lo que se pueda comer con cuchara, que no sea de pinchar, me lo como con cuchara. O sea, es así. Entonces, pues en cada cucharada hay un poquito de huevo rallado y me gusta un montón. Le puse 4 olivitas y ya está, a enfriar. Por aquí estoy haciendo una quiche, que esta era para comérmela este día y también para gastar estos ingredientes que tenía por la nevera antes de irme. Unos tomatitos cherry, le puse un poquito de especias, un poquito de aceite de oliva que se me estaba terminando. Y es que no tenía casi, así que gasté todo lo que tenía. Los puse en la freidora, en un recipiente apto para ponerlo. Y cuando ya están hechos, los puse creo que 8 minutos, no mucho más. Los fui revisando y los puse en un molde, que podría haber puesto más tomate para que se llenara más, pero pues eran los que tenía. Por aquí estoy utilizando una lámina de hojaldre, que recorto lo que sobra del molde. Y con lo que sobró, mi peque hizo curasanes con mi tía, que estaba por aquí también este día. Así que lo aprovechemos todo. Estoy poniendo la lámina de hojaldre que he recortado encima de los tomates. No, o sea, no debajo. Va a ser una, como una tatín de tomate, más que una quiche. Y le hago unos agujeritos. Bueno, los hizo mi tía. Me dijo que le hiciera agujeritos para que no se hinchara. No sé si se hubiera hinchado o no, pero bueno, yo los hice.
Y por aquí, que ya está hecha, la puse al horno como, no sé, 6 minutos, 7, no mucho más. Es ir revisando y depende del horno de cada uno. Le añadí un chorrito de miel y una burrata entera, 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 por encima. Esto es una mezcla brutal, de verdad. Sí que hubiera preferido que el tomate fuera todo rojo, porque es un poquito más dulce que el amarillo, pero bueno, es el que tenía. Le puse por encima también unas especias y el poquito de aceite que me quedaba ya. Y así es como quedó. Súper rica, de verdad. Por aquí ya volví del puente, así que esto ya es lo que voy haciendo el día lunes, creo que era. Hice un guacamole con estos dos aguacates que tenía, que dije además en un vídeo que lo haría. Los chafo bien y cuando lo tengo chafadito, le pico los tomates. Intenté quitarles un poco la pela, todo lo que pude, sin destrozarlos demasiado. Y los hice así a trocitos para ponerlos aquí. Si no estoy haciendo el guacamole como toca, ya lo siento, pero es mi idea. Es lo que yo imaginé que se hacía más o menos así, porque no lo miré en ningún lado, pero yo recordé que se hacía más o menos así. Le estoy poniendo también media cebolla moradita. Bueno, media no, le puse un cuarto, me guardé la demás porque vi que era demasiado. Y lo mezclé todo súper bien. Después le añadí sal, también limón, bueno, pimienta negra, el limón para que no se oxide y un poquito de aceite de oliva, que tampoco sé si se le pone, pero bueno, a mí me apeteció. Y esto estaba buenísimo, de verdad, estaba increíble para untar unos sándwiches, para unos nachos, unos tacos, bueno, lo que sea. ¿Veis? Aquí os dejo cómo quedó. Y para acompañarlos, pues hice, pues eso, unos nachos, unos tacos, unas, no sé, ¿cómo lo llamáis? Porque no tenía y los hice. Los hice con estas tortitas que tenía de trigo. Las corté así más o menos a triángulos como pude. Y les añadí un poquito de sal y todas estas especias. Le puse ajo en polvo, cebolla en polvo, un poquito de pimienta negra y un poquito de pimentón dulce. Para hacer así como una semejanza de cómo suelen estar aliñados los que te venden en bolsa. Un poquito de aceite de oliva y lo mismo. Lo puse en la freidora. Esto, nada, unos 4 o 5 minutos hasta que veáis que están tostados. Bueno, en mi caso había muy poquitos, como veis. Y quedaron súper crujientitos. Es verdad que cuando salen aún están un poco blandos, pero son como las galletas. En un rato se endurecen. Por aquí estoy haciendo las pechugas de pollo que me pedisteis que hiciera con esto que os dije, con la sopa de cebolla, la salsa. Y voy a usar todos estos ingredientes que estáis viendo por aquí. Le puse aceite de oliva a la sartén. Y primero de todo lo que hice fue dorar los champiñones, que puse una bandeja entera porque ya sabéis que reducen. La bandeja estaba al límite como podéis ver, pero todavía se podían aprovechar, estaban buenos. Les doy unas vueltecitas, les puse sal también y un poquito de pimienta negra. Vais a ver qué fácil es esta receta con muy muy pocos ingredientes y lo bueno que estaba, madre mía, de verdad, hacedla y me contáis porque está súper rico. Le volví a añadir aceite de oliva a la olla y ahora ya voy a dorar las pechugas. Las quise hacer en aceite de oliva para que cogieran un poquito de más sabor. Como veis, he puesto el sobre de sopa de cebolla, que es el polvito este, en un plato y voy a estar rebozando todas las pechugas. Les añado sal también. Y una vez que les he puesto la sal por dentro, pues eso, las voy rebozando con todo este polvito de salsa de sopa de cebolla, perdón. Que creo que es de Mercadona esta. Las pongo a dorar, puse todas las que iba a hacer y esto me lo guardo, el polvito que ha quedado me lo guardo para ahora, para dentro de un rato. Aquí le estoy dando ya las vueltas a las pechugas y las voy a apartar en el tupper donde las voy a guardar. Dejo estas que aún les quedaba un poquito por hacer y ahora ya añado los champiñones que había apartado. Porque esto le voy a dar unas vueltecitas con la sopa de cebolla para que coja todo el sabor a este polvito. Estaba súper, súper rico, de verdad. Aproveché esta leche evaporada que me mandaron en la Disfrutabox, que es de avena, y tengo que decir que no he notado nada especial, nada extraño. Sabe a nata totalmente, estaba súper espesita, o sea que me ha encantado, de verdad. O sea, si realmente es más light que la otra, o pues mejor, ¿no? Pues vale la pena comprarla, pero yo no sé dónde la venden, sinceramente. Es de la marca Ideal,
por si sabéis dónde. Estaba muy rica y de verdad súper espesita. Creía que le tendría que echar maicena para espesarla al no ser nata, pero no. No le tuve que echar nada porque entre la leche evaporada y la salsita, como veis, la sopa de cebolla se espesó un montón, que le añadí hasta agua, como estáis viendo, para que al día siguiente, que me lo iba a comer al día siguiente, pues no quedara la salsa demasiado, demasiado espesa. Si fuera para el mismo día, quizá no hubiera hecho falta echarle agua, pero ya sabéis que la salsa se espesa bastante cuando se enfría, entonces pues le añadí agua y quedó de verdad buenísima. O sea, es que estaba al día siguiente increíble. Esto lo guardo. Por aquí os enseño que también hice unos edamames para picar. Y yo no sé si lo había sacado ya por el canal, pero digo, pues va, ya que los hago todos, los voy a sacar. Le eché un poquito de sal y los tapé. Y cuando llevaban un par de minutitos, les eché la salsa de soja y un poquito de agua. Los vuelvo a tapar y lo dejo a fuego fuerte para que se vayan cocinando. Y ya a lo último de lo último, cuando quedan nada para sacarlos, les echo el pimentón dulce, porque no queremos que se queme, que ya sabéis que amarga un montón y te estropea el plato completamente. Y aquí ya bajo el fuego, o sea, lo quito del fuego y le doy unas vueltecitas, lo saco a un plato y le puse un poquito de sal en escamas porque me apeteció. Aquí os dejo foto porque temblaba tanto que no se veía bien, pero aquí os dejo la foto de cómo quedaron y están súper, súper ricos. Me como lo de dentro, lo de fuera no, también tengo que decir. Por aquí voy a hacer una fideuá, que voy a usar todo lo que estáis viendo aquí, porque si lo digo se me va el vídeo y no os explico lo que hago. Así que hacéis pantallazo y veis lo que estoy utilizando. Por aquí estoy utilizando pota, que la estoy cortando así a cuadraditos. Yo voy a hacer una fideuá a mi manera, que no quiero que nadie se enfade. A mi manera la voy a hacer un poquito limpia, de no tener que estar pelando cositas, ni cáscaras, ni nada. Simplemente pota y gambitas peladas, es lo que voy a utilizar. Y en otra olla pongo agua y una pastillita de caldo de pescado para añadírselo, porque pues no compré caldo de pescado ni nada, así que lo hice con pastilla. Por aquí estoy apartando ya la pota y le echo unos ajos en láminas. Les doy unas vueltecitas para que se doren bien. Y antes de que se quemen ya le he hecho los fideos, que los voy a estar dorando un poquito para que cojan ese colorcito marrón que me gusta. Les he hecho un poquito de sal también. Y cuando tienen más o menos este color le he hecho pues más o menos un par de cucharadas de tomate. Este es tomate triturado. Le voy dando unas vueltecitas. Y ahora ya sí que vuelvo a echar la pota que tenía en el plato reservada. Un poquito de pimentón dulce también, que le da un toque muy rico. Y cuando ya le he dado unas vueltas, le voy a echar la olla que tenía de caldo. Me guardé una parte por si tenía que añadirle después y se lo añadí. Ya os avisaré cuándo. Por aquí dejo que se vaya evaporando el caldo y que se vaya haciendo bien y voy a hacer un alioli. No sé si lo había sacado en el canal, entonces decidí grabarlo también, ya os digo, y por si hay gente nueva, pues mira, lo vuelvo a sacar. Un poquito de sal, un ajo con la raíz que le quité, un huevo entero, un chorrito de limón también y aceite de girasol. Dejo el turmix bien abajo hasta que empieza a subir para arriba. Esta es mi forma, yo antes se me cortaba siempre hasta que pillé la fórmula. Con 20 años creo que empecé a hacer alioli bueno, hasta entonces se me cortaba todo. Y esta es la técnica que yo utilizo y no se me corta nunca, pero nunca. Y queda, pues como veis, súper espesito y súper rico. Aquí ya eché las gambitas y es cuando volví a añadir el caldo porque el fideo todavía no estaba hecho. Le añado un poquito de caldo y con este poquito ya se va a hacer del todo. Lo dejé que se secara cerrando el fuego con un trapo encima, como hago siempre, un trapo húmedo para que se levantaran los fideos. Y así es como quedó, súper rica, de verdad estaba buenísima. Y nada, pues hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, dejad un dedito arriba si es así, suscribiros para más contenido, un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo, adiós.